Leemos para no sentirnos solos. Pero escribimos, paradójicamente, solo cuando estamos solos. Escribimos para comunicar lo que amamos y lo que odiamos. Lo que creemos y lo que desconfiamos. Y para descubrir lo que realmente pensamos. Estamos con don Jorge Pereira y su nuevo hijito, por así decirlo, don Jorge. Felicitaciones, un quipe de cuentos cajamarquinos. Bien, este es un cuento, mejor dicho, un libro de cuentos que tiene por objeto recuperar aquellas historias que desgraciadamente se están perdiendo, aquella etapa gloriosa, luminosa de mi infancia y juventud, en la que tuve la suerte de compartir un mismo tiempo con personajes tan entrañables y tan queridos de Cajamarca, y también con esa Cajamarca de hace muchos años que todavía se resiste a desaparecer. Entonces el objeto de este libro de cuentos, un quipe de cuentos cajamarquinos, pretende recuperar a través de la memoria la identidad cajamarquina, la cultura, las tradiciones, los personajes de esta Cajamarca que poco a poco se nos está yendo sin que nos demos cuenta. Quienes somos cajamarquinos y hemos notado definitivamente el cambio de vida, el cambio de rutina del mismo cajamarquino. Como poco a poco también nuestros abuelos han ido dejando, dando sitio a nuevas tradiciones que en algunos de sus casos, por ejemplo, nos llevan a añorar aquellos años de los loncheritos en las casas de los abuelos, en las casas de los tíos, abuelos o de los tíos, los pararaicos en las casas de los vecinos, el bañarnos en los ríos que antes eran unos ríos limpios, en las pocitas, las charcocas, las plateaditas, ¿no? Los buñuelos en las casas, etcétera. Hay tantas cosas que nos llevan a añorar. ¿Usted qué es lo que más añora de esa época? Yo lo que añoro de esa época son las reuniones vespertinas en la casa de mi abuela con mis tías, en la que cerca al Ángelus ya, ellas se reunían a tostar su café, porque en esa época se tostaba y se molía el café diariamente, se preparaban su cafecito, la colada, ¿no? Y luego se ponían a hablar allí en el horno de adobe de la casa, ¿no? En la cocina, hablar historias de aparecidos, de espíritus y relatos que a mí me sobrecogían algunos y que me ha costado trabajo recuperar a través de la memoria esas historias, y las he volcado en este libro, un quipe de cuentos cajamarquinos. Y le puse un quipe por dos razones. Una, porque un quipe es algo tan representativo de la mujer campesina, porque lleva allí de todo. Lleva a sus hijos, lleva su alfalfa, lleva sus comidas, inclusive cuando no tiene nada que llevar, lleva hasta piedras, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, porque también tengo vívidos recuerdos de mi nana, que fue una mujer campesina, Soy la Paloma. Esta mujer era fundamentalmente quechua hablante, hablaba muy poco el español, provenía de uno de los caseríos de Baños del Inca. Eso hizo que decidiera hace algunos años, en homenaje a ella, escribir este quipe de cuentos cajamarquinos. Una mujer que me cargaba en su quipe, ayudaba a mi madre, y por esas dos razones es que escribí esto. Porque un quipe en realidad es todo un mundo donde se puede llevar todo lo que uno quisiera, donde se puede cargar lo que uno quiera.
Y como quiera que son historias variopintas, diversas, qué mejor denominación para este libro que un quipe de cuentos cajamarquinos. Si usted podría tal vez compartir en resumen alguno de estos cuentos, ¿cuál escogería en este momento? Son diferentes, todos ellos son diversos, hay mucho humor, mucha risa, mucho desenfado. Hay también algunos cuentos que son un poco amargos, ¿no? Pero al final de cuentas, pertenecen a una época de mi infancia y de mi juventud, en la que, junto a los compañeros de mi época, hacíamos una serie de mataperradas, como se dice, y que era una especie de salidas, una serie de correrías, de haber desarrollado una serie de aventuras, pero muy sanas, desde luego. Por ejemplo, hay un cuento que se llama El paseo del burro, de una vez que encontramos un burro muerto en la puerta de una cantina, en la noche, de un amigo nuestro, el Cid, del Negro Lucho, y él nos pidió que por favor lleváramos al burro a otro lugar porque podían multarlo. Y bueno, nosotros, previa caja de cerveza, decidimos llevar al burro al huachi. Y sin que se diera el huachi cuenta, lo acostamos en la mesa de billar del fondo. Para no hacer largo el cuento, cuando ya el huachi, cerca de las 3:30, 4 de la mañana, cerraba su local, nos botó a todos, pero nosotros nos quedamos a la expectativa, esperando el desenlace. Y de pronto escuché un grito horripilante, ¿no?, que nunca había escuchado en mi vida, que provenía del huachi, y salió con los pelos en punta, aunque él siempre los tenía en punta porque tenía el pelo muy chiquito, y gritando: han asesinado a alguien en mi local, alguien lo han matado en mi local, por favor ayuden. Y nosotros le dijimos que de ninguna manera nos íbamos a comprometer, que a lo mejor era brujería, podíamos convertirnos en sapos, etc. Y previa caja de cerveza, transamos en sacar el burro de la... que nosotros habíamos colocado anteriormente. Sacar el difunto. Al burro muerto de la mesa de billar. Y le propusimos, si le aumentaba una media cajita más, lo íbamos a llevar a su rival, ¿no?, el Negro Lucho de la cantina, el Cid, de donde habíamos nosotros empezado la historia. Y él nos lo dio. De manera que ese burro entonces se paseó esa noche desde el Cid hasta el huachi, del huachi de vuelta al Cid. Y nosotros en el interín ganamos 2 cajas y media de cerveza, que no nos costaron ni un solo centavo. ¿Y tú, en manos de quién pones tu belleza? ¿Quieres un look impecable? ¿Quieres tener un cabello perfecto y saludable? Aquí estás en las mejores manos. Spa Alejandro, comprometidos con tu imagen. Si quieres forjarte el mejor futuro, soñarlo no basta. También necesitas las herramientas precisas para lograrlo. UPAGU, una gran universidad, creada para darle a ese esfuerzo, tu esfuerzo, la experiencia, la infraestructura y el respaldo más sólido para lograr todas tus metas y hacer de tu futuro profesional tu mejor obra. UPAGU, forja tu futuro.
La empresa CompuPartes World of Network, venta de partes y equipos de cómputo y demás suministros, como tintas, cartuchos y todo lo que su empresa necesita. La empresa CompuPartes World of Network tiene un soporte técnico autorizado en sus instalaciones y a domicilio para proteger el uso útil de sus equipos de cómputo. Teléfono 34-3302-50-6011, RPM, numeral 32-4611 y RPC 976-387698. Antes, efectivamente, pues podría decirse que las palomilladas con los muchachos del barrio estaban más a la hora de nosotros. Bueno, yo soy bañosino y yo veo que usted ya está viviendo acá también en este hermoso distrito. Ha cambiado mucho también, ¿no? Nosotros teníamos, por ejemplo, las travesuras, las incursiones en tiempo de choclos a las chacras de los vecinos, ¿no? Algo que ahora, por ejemplo, ya es casi penado, por así decirlo. Pero en nuestra época era visto más como una suerte de palomillada, ¿no? Resultábamos en la casa algunos de nosotros con nuestra leña, nuestra olla de tierra, sacochando choclos que a veces incluso están medio verdoncitos, ¿no? Usted ahora que está viviendo aquí en Baños del Inca, ¿ha encontrado otro tipo de inspiración, tal vez el cambiar de residencia? He encontrado paz. Lo que tiene Baños del Inca, yo tengo un poema para Baños del Inca en el que yo denomino a Baños del Inca como el paisaje preferido del relámpago, ¿no? Es una asamblea perenne de árboles, el paisaje de Baños del Inca me subyuga, ¿no? Me atosiga, y la paz que es todavía mucho más pacífica que la paz de las calles de Cajamarca que se menciona en el himno a Cajamarca. Aquí sí hay paz en las calles. Cajamarca ya perdió la paz de sus calles, ¿no? Y eso me permite a mí escribir en calma todo lo que tengo todavía adentro, ¿no? Hasta el momento yo he escrito, desde que regresé de Estados Unidos, 7 libros sobre Cajamarca, de diverso tipo. En México tengo otros 2 libros más y en Estados Unidos 2 libros adicionales. Pero estoy yo en una vena creativa muy dinámica, y es que quiero escribir esto antes que el tiempo me desaparezca, ¿no? Es una carrera contra el tiempo, pero es el hecho de haber vivido tantos años en el extranjero, 30, 35 años, y de no haber escrito sobre mi tierra. Gracias a esa estadía tan prolongada en el extranjero, es de que he tenido lo que los brasileños llaman saudades, ¿no? He tenido yo esa evocación de mi tierra, ese recuerdo, y eso es lo que me ha hecho volver, quizás, como esos toros, cuando al final, en el tercer tercio, ven ya que se acerca su desenlace y buscan querencia. Y se acercan a las tablas. Yo creo que todavía tengo mucho que dar. Espero que Dios me permita seguir sacando dentro de mí, como de un pozo, toda el agua del recuerdo, todas esas historias, experiencias, vivencias que yo tuve en la etapa más hermosa de mi vida, que fue mi infancia y mi juventud cajamarquina. Porque yo tengo una frase que dice que el corazón está donde está la infancia. Claro, por supuesto, y eso también yo se lo ratifico, porque finalmente después de vivir una época fuera de Cajamarca, y sí, nuevamente venir a vivir a Cajamarca, y en especial a Baños del Inca, que es una tierra que definitivamente arraiga, al igual que Cajamarca, algunos de sus parajes, algunas de sus calles que todavía se mantienen en calma, por así decirlo, ¿no? En esos balcones silenciosos, en esos hermosos portales que poco a poco también van quedando al olvido, cediendo paso a las polillas, a los papeles pegoteados, ¿no? Entonces,
Y en realidad, nosotros como Destino Cajamarca valoramos bastante su aporte a la cultura de Cajamarca, como persona que se está dedicando a las letras, como periodista, como comunicador, que también lo es. Y bueno, yo solamente me queda de recomendarle pues a la gente, ¿no?, que nos acerquemos un poco más a la literatura de nuestros cajamarquinos, a nuestras propias historias, a aquellas historias que nos van a hacer valorar aquello que vivimos en una época de nuestras vidas, ¿no? Y más que todo, reconocernos otra vez como cajamarquinos. Creo que se está produciendo una revalorización del orgullo de ser cajamarquino. Yo lo he notado en varias oportunidades, porque solo se ama lo que se conoce. Si no conocemos lo que es nuestra tierra, lo que implica ser cajamarquino, las constantes de las notas, el tono de ser cajamarquino, no se puede amar a Cajamarca. Por lo mismo, hay que preocuparnos por conocerla, no solo en su historia, en sus personajes, en sus costumbres que son tan propias, su manera tan peculiar de hablar de los cajamarquinos, ¿no? Tenemos muchas palabras que provienen del cuye, que son tan propias que no las encontramos en ningún lugar del mundo. Hace unos momentos, por ejemplo, yo les estaba refiriendo que hay una palabra tan cajamarquina que no existe en ninguna otra parte del mundo, como es munyo. El munyo es un término, una palabra que proviene del idioma cuye de los caxamalcas y significa ombligo, ¿no? Y así, palabras, por ejemplo, que nos identifican. Una vez en Nueva York, alguien se quiso hacer pasar por cajamarquino y me habló de baños del Inca, de Cumbe Mayo, de Porcón, de las ventanillas de Otuzco, y yo estuve a punto de caer, de creer que efectivamente era cajamarquino, porque me hablaba tantas cosas de Cajamarca que yo pensé con duda, ¿no? Todavía este debe ser cajamarquino. Pero de pronto se me ocurrió algo y le dije, a ver, la última, ashutúrate. Y me dijo, ¿ashuqué? Tú no eres cajamarquino. Porque ashuturarse es una palabra tan cajamarquina que significa pues ponerse en cuclillas, ¿no? Yo no lo sabía y con ello pues le demostré que no era cajamarquino. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias al señor Jorge por compartir estos momentos con nosotros, con Destino Cajamarca. Las personas que desean adquirir sus cuentos, ¿cómo pueden hacerlo? En la librería Alex, que está al costado de la catedral. Ahí tengo tres libros que se están vendiendo en este momento. Uno es Leyendas, Costumbres y Creencias Cajamarquinas. El otro es Cuentos, Pichos, Cajachos. Picho por la palabra cajamarquina de pequeño. Son cuentos cortos, ¿no? O microcuentos, que se llaman. Y el de un quipe de cuentos cajamarquinos. Del mismo modo, también en la librería El Capillo, que está allí casi en contraesquina a la Gobernación. Comercio con 2 de Mayo. Exacto. Y en los puestos de periódicos que están en todos ellos a la salida del restaurante El Zarco. Allí pueden encontrar los libros. Muy bien, es un deber como cajamarquinos, lo recalco, regresar a nuestras costumbres, leer un poquito y por supuesto darle valor a las letras cajamarquinas y a los hombres quienes las cultivan. Muchísimas gracias nuevamente, gracias, don Jorge, y felicitaciones pues, y que la inspiración le siga dando más literatura para que nosotros los cajamarquinos podamos enriquecernos un poquito más y regresar a nuestras costumbres. Y yo les agradezco a ustedes, porque lo que están haciendo es precisamente contribuyendo a robustecer esa identidad cajamarquina tan venida a menos, y al mismo tiempo de poder regar nuestras raíces cajamarquinas para que el frondoso y alto árbol de la cajamarquinidad jamás se seque. Muy bien, aquí está.